Eso es una situación que la gente lo elige y hay que admitirlo. Y por otro lado, me van a encontrar a mí con las personas que fueron electas, en este caso los concejales que van a representarnos a nuestra fuerza política en el Consejo, acompañar las cosas que se quieran hacer bien en la ciudad, a corregir esas que siempre tienen algún tropiezo y hay que corregirlas y fundamentalmente hacer las cosas bien. Pero también quiero decirles que somos conscientes en la lucha que estábamos. Era casi David contra Goliat, el aparato del Estado a disposición de una elección. Sabíamos que era muy difícil competir contra una estructura tan grande, contra una billetera tan gorda, pero esas cosas en políticas hay que aceptarlas o hay que definitivamente construir para desterrarlas. No solamente a quienes tuvimos la posibilidad de estar en los medios, de que la gente nos escuchara, sino a esos militantes anónimos que han caminado día y noche, incansables militantes de la vida que nos acompañaron. Hoy venimos a decir que estamos para construir la resistencia que se viene, para construir siempre en positivo, porque queremos a las instituciones, a la democracia, y ahí quiero detenerme, que creo que también, de una vez por todas, y yo me admito decirlo porque sé que soy políticamente incorrecto y no me molesta. Creo que hay que cambiar el sistema electoral de la provincia o por lo menos dar reaseguro a este instituto que evidentemente nos tiene las herramientas que tiene que tener o no actúa en consecuencia. Durante todo el año han donde cambiaron la fecha de las elecciones, adecuándose al poder de turno. Han cambiado también el sistema electoral, teníamos que enfrentarnos. Y hoy escuché candidatos de partidos más chicos que tienen que alzar más la voz y tienen que animar que nadie les pueda hacer nada. Este sistema electoral tiene que ser más transparente. Hay algunos que se mueven como pez en el agua cuando vuelven a la boleta de papel, porque las mañas de la política son casi como la Biblia que guía sus acciones. Estuvimos trabajando en eso, pero creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo para que entre todos mejoremos el sistema electoral, porque si no, pareciera que el instituto que la regula tiene facultad para hacerlo. Así que al pueblo resistencia, yo hoy decía a la mañana que estaba en sus manos la posibilidad de elegir los destinos de quién va a conducir y a quién depositaba la confianza. Mis felicitaciones a la confianza depositada, en este caso a Gustavo Martín, el próximo intendente de resistencia. Esta es una cuestión que me parece que tenemos que los dirigentes políticos también hacernos cargo y la gente. La verdad que muy poca gente fue a votar en relación a las últimas elecciones, se ha modificado el caudal. Nosotros pretendíamos más participación porque también en esa mayor participación teníamos más chances, pero bueno, el pueblo resiste, decide si va a las urnas o no, y nosotros lo que vamos a hacer siempre es construir para que haya más participación.